Para mí lo más importante es la imagen. En mi trabajo se necesita una sonrisa bonita, que dé simpatía y que sea muy agradable de ver. Yo he tenido la mala suerte en mi vida padecer de la dentadura, ¿no? Desde entonces lleva sufriendo con sus puentes y ahora estamos tan contentos. Yo lo veo a él tan feliz, que va a tener su boca bonita y demás. Gracias a mi mujer, que me ha echado una mano a perder esta serie de miedos. Lo que se hace ahora nada tiene que ver con aquellos años que yo tanto sufrí, y no hay por qué tener miedo, ¿no? Uno como periodista, lo primero que tiene que tener es credibilidad, por encima de todo. Pues ¿qué se busca cuando uno quiere ir al dentista? Hombre, pues busca profesionales que te ofrezcan confianza y seguridad. He tenido la oportunidad de hacerme unos implantes que jamás pensé que me lo haría, a pesar de que mi marido ya hace tiempo se hizo dos. Que tengas una pequeña sedación, cuando te despiertes salgas con unos dientes puestos y te puedas ir a tu casa, no te encuentras rara, puedes masticar. Como hoy decimos, los grandes adelantos están en la medicina. Me he dado cuenta a lo largo de mi profesión que hay un factor común de los pacientes, que es el miedo a lo desconocido, a un largo tratamiento o miedo al dolor. Gracias a la especialización, conseguimos que los pacientes dispongan de dientes fijos el primer día. Es importante entender que cuando una persona se siente bien por fuera, se empieza a sentir bien por dentro. Mejorar la autoestima siempre es algo positivo. Si nos miramos al espejo y nos gusta lo que vemos, nos sentimos mejor y, en consecuencia, más felices. Mi deber es poder percibir lo que le inquieta al paciente, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. Al fin y al cabo, todos los profesionales somos y hemos sido pacientes. Muchos de los pacientes que nos visitan vienen a la clínica pensando que se enfrentan a un tratamiento eterno. Mi función es aclarar y asesorar sobre cuál es la mejor opción para ellos. Y la mayoría no sabe que tenemos una solución a sus preocupaciones. Ahora me levanto por la mañana y tengo la sonrisa que buscaba. Y eso hace que me sienta mejor conmigo misma, por dentro y por fuera. Porque lo más importante es sentirse bien.